Con música de mariachi fue recibido en Tepalcatepec Juan José Farías Álvarez, alias, el abuelo, considerado objetivo prioritario en la estrategia de seguridad de Michoacán, detenido el domingo pasado durante un operativo de la Marina Armada de México. Este miércoles, después de una audiencia de casi 13 horas, un juez de control del Estado de México ordenó su libertad a pesar de ser señalado como el supuesto operador del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación. El juez argumentó que la detención fue ilegal. Además, desestimó la acusación de portación de arma de fuego y delitos contra la salud que la Procuraduría General de la República, PGR, tenía contra Farías Álvarez. El abuelo salió alrededor de las siete de la mañana de los juzgados del Centro de Justicia Penal Federal que se encuentran a un costado del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano. Inmediatamente, Juan José Farías Álvarez se dirigió a Tepalcatepec, donde fue recibido por un centenar de personas y música de mariachis. En un video que circula en redes sociales, se observa cómo es recibido en medio de abrazos y aplausos. Vestido de playera azul y gorra negra, el abuelo saludó de mano a todos los que se le acercaron. El domingo pasado, fue capturado en medio de un fuerte operativo de la Marina Armada de México, sobre la carretera Tepacaltepec Aguililla, cuando circulaba a bordo de una camioneta, junto con una mujer y un niño. Un helicóptero de la Marina lo ubicó y tras dispararle lo obligó a detenerse para ser capturado. Tras la detención, hombres armados realizaron por lo menos tres bloqueos en puntos carreteros del municipio de Tepalcatepec y quemaron varios vehículos. Juan José Farías Álvarez, de 47 años de edad, es señalado por las autoridades de narcotráfico, homicidio y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército mexicano. También puedes leer: Capturan en Michoacana el abuelo, presunto operador del CJNG con información de corresponsales Smap.